bestia. Vamos. Ay, 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 Dios mío, Dios más mío. Más adelante vamos a hablar de Majelli, señor productor. Te va a dar algo, te va a dar algo. ¿Saben qué, chicos? Resultó ser extorsionador. El lobby inglés de Alejandra Guzmán, que parece que es americano. Dios mío. Lo amenazó con sacar un video sexual y denunciarlo por intento de homicidio. Y ella, ¿saben qué? Tuvo que dar más de $1,000,000. Quinto conductor, señorita directora, ábrame pantalla, por favor. Ay, no, yo tengo que confesar algo. Por favor. Ay, no me quiero. No me puedo controlar. Por favor, a todos. A mis parejas que me han grabado. No saquen nunca mis videos. Porque a Yolanda le he ido mal como a Alejandra. Adelante, señor director, toda la información, por favor. Dios mío. Cristo bendito, cariño. Hace unas semanas Alejandra Guzmán se colocó en el ojo del huracán. Algunos medios aseguraron que el 18 de febrero apuñaló en reiteradas ocasiones a su ahora exnovio Lines. ¡Oh, wow! ¡Dios mío! ¿Qué más? Y que este había sido hospitalizado. ¡Oh! Y bueno, y ahora, como ya saben, habló con la revista en exclusiva una amiga de la rockera y contó todo bien detalladamente cómo fue. A ver, señor productor, ¿cuáles son los puntos más importantes de esta pobre mujer que me da lástima? Esa ha tenido mucha mala suerte como Yolanda en el amor, Dios mío. Pierre, pásale un huevo, no sé, hazle algo. Perdió millones y millones de dinero, ahora malas relaciones. Ay, Dios mío, le quitó todo el peluquín. Ahora este hombre, ay, no, Dios mío, ¿qué tiene esa mujer? Ahorita me dice, ¿sí? Adelante, señor productor. El 18 de febrero fue una noche complicada para Alejandra Guzmán, dicen. Así es. Esa noche fueron los premios Lo Nuestro y tuvo una presentación al lado de Yuri y Lila. Como ya es costumbre, antes de llegar se puso una buena peda, pero afortunadamente estuvo en los ensayos, desfiló por la alfombra y sin contratiempos. Y se presentó bien, demostró ser una profesional. ¡Wow! Ahí arrancó y continuó. Ajá. Tal y como le dijeron en Chisme No Like y varios medios, al terminar la premiación en la madrugada, tuvo una fuerte pelea con su ahora exnovio. ¡Wow! ¡Pero qué suerte! ¿Ese tipo de dónde salió? Dios mío, como el barborboya que tenía. ¿Saben qué? Y le dijo que era inglés y resultó ser que es americano. ¡Es americano! ¡Oh, my God! ¿Qué más, señor productor? Y le preguntaron por qué pelearon. Y dice, Ale nos contó que días antes de esa pelea terminaron. Ella lo mandó a volar porque se enteró de que él andaba con otra y que tenía las dos velitas encendidas para ver cuál le convenía más. Oye, mi querido Pierre, abramos debate. Quiero escuchar la voz de nuestro quinto conductor, la voz del pueblo. Estas artistas son insoportables. La verdad, son insoportables todas las artistas. Nadie, no hay hombre que pueda con el ego de ellas, con el ego de Ninel, de Alejandra, de Jennifer, de todas las artistas que han fracasado en el amor. ¿Saben por qué están solas? Por su ego, Pierre. Pero qué mala suerte tiene Alejandra Guzmán. ¿Qué pasa con su aura? ¿Qué pasa con su vida de ella? Peleada con su hija, el peluquín le roba dinero, en el amor la chantajean por un video. ¿Qué va a pasar con ella? Le pusieron polímeros en el reta. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar eso? Cristian Estrada, ¿no? ¿Qué más, Pierre? No, es que la verdad es que es un sistema karmático en el cual ella no, la verdad está pagando bien duro y va a pagar bien duro. O sea, imagínate, problemas en todos lados, más ahora lo que se le multa acá, no, olvídate. Es un sistema que si ella misma no pone punto y final, sinceramente yo veo que esta mujer va a acabar bien mal y ya está viendo por el lado que le toca, porque pues imagínate, tiene como enemiga hasta su propia hija, en el cual ella dice querer arreglar las cosas, pero en realidad yo siento que no, porque esta noticia salió de la misma boca de Frida. O sea, las noticias hay que darlas como dicen, hay que darlas bien como son. La boca llegaron las noticias, primero que todo las soltó Frida, porque Frida fue la que se enteró de eso que pasó en Miami. Así ¡wow! ¡Qué fuerte, Frida! Deja de andar de chismosa, hablándole a tus amigos que nunca hablan mal de ti porque le cuentas todos los chismes. Oiga, mi querido señor productor, ¿alguna otra información importante de esa situación de Alejandra que nos pueda decir? Sí, es que lo más triste o lo peor es que su hermano Luis Enrique fue quien le presentó a Lance. ¡Wow! A Alejandra Guzmán. Cuidado, Luis Enrique, cuidado lo que le presentas a pobre Alejandra. Yo y creo... aún sabiendo que este tenía otra pareja y es un vividor. ¡Oh, wow! Otro Larry Ramos, peluquín, asesino 2. Pero bueno, mi querido señor productor, vamos a respirar en este programa que viene lleno de exclusiva. Gracias, señorita directora, por toda esa información que nos está poniendo.